Muy pocas veces o casi nunca nos va a salir ese mensaje que dice no se puede crear una partición nueva ni encontrar una que ya exista. Si quieres más información, bla, 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 bla. Y ya la intentaron formatear, eliminar, nuevo y aún así no pueden instalarlo. Esto se soluciona muy fácil. Tan sencillo como apretar unas teclas nada más. Vamos a apretar la tecla Shift y la tecla de F10. Al apretarlas se nos abre esta parte. Vamos a poner diskpart, todo junto, diskpart, vamos a poner list, espacio disk, vemos cuál es nuestro disco duro que vamos a usar. En este caso nuestro disco duro es el de 120 GB, entonces ponemos use disk 0. Ah, no, no es use disk 0. Es select disk 0. Porque era el primero que estaba aquí. Y ya que se nos abrió, ponemos clear all. Oh, no es clear all. Es clean. Clean all. Por eso sirve estos. Yo no me los sé de como memoria, pero pues sé que están aquí y así. Y listo. Una vez estando así, vamos a cerrarle aquí. Vamos a cerrar aquí. Vamos a reiniciar la máquina. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a reiniciar la máquina, en este caso con F9. En esta máquina vamos a entrar al menú de arranque. Apretamos muchas veces, aunque solamente con una sola vez debería de entrar. Entonces ahí vamos a entrar a nuestra USB, que es la que tenemos aquí. Vamos a entrar al menú de instalación, bueno, en este caso Supernica Josh de soporte. Vamos a instalar nuestro Windows Mini. En este caso le pongo yo en este, porque en el anterior no entra muy bien. Y bueno, ahorita vamos a la parte de cargar el archivo y bla 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 y regresamos. Ok, continuamos donde lo dejamos. Le damos siguiente aquí y entonces ya nos debería dejar instalar el sistema operativo. Ay, no nos dejó.